Buenas tardes a todos los asistentes. Les saluda Óscar Cárdenas, coordinador de la Escuela de Derecho Garantista y su plataforma virtual Cerejus. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario de la adecuación de los procesos en curso al nuevo Código Procesal Penal. Este seminario se realiza como parte del lanzamiento de nuestro nuevo diplomado, el Diplomado del Código Procesal Penal y Litigación Oral, en el cual se revisará los principios del sistema acusatorio, la investigación preparatoria y los procesos especiales. Este diplomado será del 24 de agosto al 7 de octubre. Respecto a las fechas, se harán los martes y jueves un contenido teórico temático en los cuales se verán temas como el título preliminar, la acción penal y la acción civil, jurisdicción y competencia, los sujetos procesales, la actividad procesal, las medidas de coerción procesal, el proceso común y los procesos especiales. Asimismo, se tendrá unos sábados dedicados específicamente a la litigación oral de 11 a 1 p.m. con la audiencia de tutela de derechos, la audiencia de control de plazos, el control de imputación fiscal por parte del juez, la audiencia de convalidación de la detención preliminar y la audiencia de prisión preventiva. Asimismo, contamos con algunos destacados docentes para nuestro diplomado, como el doctor Celis Mendoza Aima, el doctor Frank Alzamana Almanza Altamirano, el doctor Julio Rodríguez, el doctor Eduardo Álvarez, el doctor Jefferson Moreno, entre muchos otros. Asimismo, es organizado por la Escuela de Derecho Garantista con el respaldo académico del Colegio de Abogados de Huaura, la Barra Interamericana de Abogados de México, Conductual y Cerejus. Invitarlos nuevamente y cordialmente a que conozcan un poco más de este diplomado y cualquier informe, no duden en comunicarse con nosotros vía web. De comunicarse con nosotros vía web, los invitamos a inscribirse. Para más información, pueden dejarnos sus correos o teléfonos en este chat de Zoom. Continuando con el seminario, este presente seminario será dictado por el doctor Renzo Beteta Valderrama, que es fiscal adjunto provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima desde el 23 de junio del 2011. También ha sido fiscal provincial titular especializado en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual de Lima desde el 10 de enero del 2018. Es máster en ciencias penales y doctor en derecho. Asimismo, es candidato a máster en gerencia pública por EUSIN Business School. La estructura del seminario comienza con la clase del doctor Beteta, posteriormente de ello las preguntas. Estas serán contestadas por orden de llegada. Para ello, en vez de utilizar el método de levantar la mano, deberán escribir por el chat la palabra pregunta, no la pregunta en sí misma. Y al finalizar la clase, se dará el uso de la palabra conforme hayan ido escribiendo la palabra pregunta en el chat. Doctor Renzo, un gusto tenerlo con nosotros. Puede comenzar. Muchas gracias, Omar, muchas gracias con todos los presentes. La idea de este seminario ha sido, bueno, esta exposición en realidad, ha sido resaltar algunos temas que, aunque parezcan bastante sencillos, generan bastantes problemáticas y dudas al momento de la aplicación del nuevo código procesal en Lima, para los casos que ya han estado o ya han sido, ya han venido con el Código de Procedimientos Penales. Tengamos en cuenta que Lima tiene una peculiaridad normativa y de tratamiento respecto a estos procesos, los cuales vamos a empezar a detallar a continuación. Este curso se llama la adecuación de los procesos en curso al nuevo Código Procesal Penal y tenemos que evidenciar en un primer momento lo siguiente. Primero, la secuela de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Tenemos que nuestros casos que ya han sido investigados en dos niveles, en etapa preliminar y en investigación preparatoria, vienen con este código antiguo. Entonces, tenemos que durante el tratamiento del Código de Procedimientos Penales, el decreto legislativo 1206,
que fue publicado el 23/9 del 2015 y su vigencia, conforme a su propia disposición complementaria final, se dio puntualmente desde el 23/11 del 2015. Y, a su vez, esto ha estado vigente hasta el 15 de junio, hasta el 15 de junio de este año, del 2021. Acá vamos a tener que, y vamos a ir desarrollando algunas peculiaridades que tenemos respecto a la aplicación de otras, en otros distritos fiscales, directamente sobre el Código Procesal, porque esta 1206, este legislativo 1206, nos lleva y nos adelantó los plazos procesales del nuevo Código Procesal. Lo que quiere decir es que ya nos encontrábamos, pese a que era muy pequeñito el adelantamiento, ya nos encontrábamos con la aplicación mixta del nuevo Código Procesal Penal. No importa que haya sido muy poquita, pero ya estaba siendo aplicada en ese caso. Entonces, tenemos que el nuevo Código Procesal Penal nos desarrolla lo que se denomina la etapa de investigación preparatoria. La etapa de investigación preparatoria, tanto legalmente, ya que así la norma expresa el Código Procesal Penal, lo determina, consta de dos fases o dos partes. La fase preliminar y la fase formalizada, es decir, la investigación preliminar y la investigación ya formalizada ante el juez. Estas diligencias preliminares están establecidas en el 330.1 y en el 334.1. Y la fase formalizada, que nos habla sobre diligencias pertinentes y útiles, 337.1 del Código Procesal Penal. Acá es donde nos emerge y tenemos que revisar algún tipo de observación y darle una lectura completa a la práctica en sí. En este caso, tenemos que ver que la fase formalizada, propiamente dicha, no tiene mayor problemática, ya que salió una resolución administrativa que adecuaba en realidad toda la tramitación de los procesos ya formalizados. Y estableció, ya que esto se hizo por un conjunto de órganos, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, entre otros, que las denuncias que ya habían sido ingresadas y formalizadas al Poder Judicial no iban a ser devueltas como sí se dio en otros distritos fiscales. Muchas veces, por un tema de errores, de tipeo o de orden material, por una falta de notificación, etcétera, etcétera, estas denuncias ya formalizadas con el código antiguo, código de procedimientos penales, era devuelta al Ministerio Público y el Ministerio Público debía evaluar qué cosas hacer. Esto genera un problema, además, bien complicado, porque ya una denuncia formalizada ante el juez implica que la misma sea devuelta y en todo caso subsanar eso para que se mantenga en el estado en el que se encontraba o en el proceso en el que se encontraba. Pero como legalmente nos ordenaban que ya los procesos debían ser adecuados, estas formalizaciones llegaban y ya no podían ser regresadas al juez que iba a revisar con la antigua legislación, y tenían que ser formalizadas y llevadas adelante con el nuevo Código Procesal Penal. En el caso de Lima, puntualmente, no se ha dado eso, y las que ya ingresaron al PJ regresarán, se subsanarán en lo que sea necesario y serán devueltas para ser tramitadas con la norma anterior. Pero también existen casos que han sido formalizados, pero por algún tema de falta de notificación, ya que entiendo que acá la mayoría manejamos los temas ya procesales, por un tema de falta de notificación u otro, no pudo ser ingresada al Poder Judicial, pero la resolución o la disposición, conforme lo quieran llamar, conforme el nuevo Código Procesal, son disposiciones.
ya está emitida y ya está descargada además en el sistema y además notificada a por lo menos alguna de las partes. Esto implica que ya se ha emitido un pronunciamiento y que ya nos encontramos propiamente dicha en una etapa de investigación formalizada. No podría ser que de oficio yo declare la nulidad de una resolución o disposición emitida por un despacho fiscal, a menos que se haga un análisis que debe ser muy, muy difícil, aplicando además otros tipos de instrumentos y de especialidades del derecho, ¿no? Como es el derecho civil, el que es el que regula en realidad las nulidades. Básicamente, una disposición o resolución formalizada de investigación que no ha sido presentada al Poder Judicial debe adecuarse a las nuevas reglas del nuevo Código Procesal Penal y comunicarse al juez. Eso también ya lo voy a ir desarrollando un poquito más adelante, pero lo que quiero dejar en claro en este tema es de que en las formalizadas, mientras lo único que hacemos nosotros es comunicar al juez que la investigación está siendo formalizada, o sea, vamos a continuar con la investigación, y la investigación es a nivel fiscal, o sea, enmarca en el ámbito del Ministerio Público. No necesitamos poner en una formalizada, ni tampoco en una preliminar, y eso también lo voy a ir desarrollando, ampliar investigación o aperturar o formalizar la presente investigación a nivel policial. No, todo viene bajo la dirección exclusiva del Ministerio Público, no importa la sede en la que se vayan a llevar las diligencias. Entonces, tenemos que, una vez comunicado el juez, lo único que le estamos diciendo al juez es: señor juez, estoy formalizando, más allá que el juez de investigación preparatoria es un juez de garantías constitucionales que también abarca desde la etapa preliminar o la investigación preliminar o diligencias preliminares, lo es aún más ya cuando la etapa está formalizada. Y tan aún así que para ya emitir un pronunciamiento sobre esta investigación, será el juez el que determine si es que la causa o la investigación puede ser sobreseída o se continúa con una acusación. Y él será quien haga las veces de el filtro para ver si en este segundo caso, en una acusación, si es que ya se pasa a la etapa oral, que ese es el control de acusación. Aquí me gustaría aclarar y resaltar que acá sí hay una gran diferencia entre lo que es la investigación preliminar, ¿no? O una denuncia formalizada con el Código de Procedimientos y el anterior. Lo básico y puntual es de que mientras en una nos encontramos frente al juez instructor, es decir, nosotros ya le decimos: señor juez, acá tenemos suficientes elementos, por favor realice usted estas diligencias, y pese a que el Ministerio Público participa, es el juez o el juzgado quien lleva adelante las actuaciones necesarias para poder, al fin y al cabo, el Ministerio Público emita el pronunciamiento correspondiente. En la etapa formalizada, a través del nuevo Código Procesal Penal, el juez no conoce del caso para nada, excepto cualquier circunstancia que pueda afectar algún derecho constitucional o fundamental dentro de la propia investigación. Ya podemos llamarle derecho a defensa, podemos llamarle debido proceso, plazos razonables, y para eso cada uno tiene las herramientas específicas para ello. Entonces, en esta etapa formalizada creo que no hay mayor duda, ya que la comunicación al juez es emitida y debe ser emitida y notificada lo antes posible, y es el Ministerio Público quien debe continuar notificando a las partes a fin de que tomen conocimiento puntualmente de cuáles son
los hechos, los fundamentos, la imputación concreta, y hasta el título. El título de imputación no te lo pide el Código Procesal, pero sería lo ideal siempre establecerlo. Vamos a continuar. El problema acá estamos, entonces en la fase formalizada creo yo que no hay mayor problema. Lo que sí he querido desarrollar un poquito más es en la fase de diligencias preliminares o investigación preliminar, que ustedes ya ven ahí en el cuadrito cuáles son los sustentos jurídicos o los artículos en el Código Procesal que los sustentan o fundamentan. En esta adecuación procesal emerge el problema respecto a los plazos de dicha fase. Y es ahí que vamos a evidenciar que tal vez el legislador, el propio sistema, el ímpetu, o tal vez la no previsión de la peculiaridad que tenemos en la aplicación del nuevo código en Lima a través del decreto legislativo 1206, hace que debamos hacer una interpretación sistemática de algunos principios y de algunos principios de los primeros artículos del Código Procesal Penal, además, y de todo el sistema de justicia de nuestro país. Continuamos. Tenemos que entonces que el plazo de la fase preliminar, vamos a llamarle fases por un tema didáctico, ¿ya? Porque entendamos, la investigación preliminar, y nuevamente lo aclaro, es una doctrinariamente, posteriormente los desarrollos de casaciones y en el devenir a nivel nacional del desarrollo de la aplicación del nuevo código, si bien para un tema de interpretación, y está muy bien, de interpretación, es una sola fase y en un primer momento no se establecieron una separación respecto a los plazos, en la práctica está bien claro de que pese a que la fase preliminar está incluida dentro de la investigación preparatoria, y la fase preparatoria solamente hablemos desde que se ha formalizado en adelante, sí tiene su plazo propio, pero este plazo no puede superar al de la fase completa, al de la investigación preparatoria completa. Entonces tenemos que en esta fase preliminar, el decreto legislativo 1206 nos dice en su segunda disposición complementaria final, entre otros, ¿no? Nos dice en puntual que se adelante la vigencia del artículo 334 del nuevo Código Procesal Penal. ¿Y qué nos dice el 334? Vigencia del plazo de la investigación preliminar, 334.2. ¿Qué nos dice este artículo? Básicamente nos dice que la investigación preliminar tendrá un plazo de 60 días. Eso es conforme a la modificatoria, porque cuando llevaba por la experiencia y se inició el nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional, y hasta hace unos años atrás, el plazo era de 20 días. Era un poquito exagerado, ¿no? Para la cantidad de carga que podemos tener de investigaciones a nivel del sistema de justicia, en realidad. Bueno, entonces nos dice que el plazo era de 60 días, excepto cuando hay detención de una persona. Obviamente, cuando entendemos que hay detención de una persona, los plazos son reducidos, ya podemos hablar de flagrancia, cuasi flagrancia, y la detención de una persona no puede superar las 48 horas, aparte, si es que se lleva un proceso, otras 48 más a nivel judicial, y si es que se trata de delitos complejos o delitos que la propia norma establezca, son 15. Pero no vamos a hablar de lo complejo, vamos a hablar de lo genérico y puntual que normalmente se revisa en nuestros casos. Nos dice 60 días, plazo base, mínimo. Pero también nos dice, salvo al criterio del investigador, del fiscal, que según la complejidad y circunstancia de los hechos, puede establecer una diferente. Una diferente, entendámosla como una mayor, ya que yo puedo aperturar por 60 días, pero puedo concluir a los 30, si es que la razón y las diligencias que he realizado han sido con celeridad y son suficientes. Pero, ¿qué quiere decir esto? Yo, entonces, en etapa preliminar no tengo ningún tipo de parámetro
o límite, no. Ya eso también lo voy a ir desarrollando, pero eso es para que vayan analizando que son 60 o un plazo más. Entendamos que el plazo mayor, y lo vamos a desarrollar más adelante, no puede sobrepasar el plazo de investigación preparatoria, y el plazo de investigación preparatoria base también, el simple, es de 120 días. Entonces tenemos que el 1206 nos adelantó los plazos. Ergo, entonces, ya tenemos que ya estamos con un sistema mixto. Mientras que el decreto supremo 0521, que nos pone en vigencia el Código Procesal Penal acá en Lima, lo único que hace es decirnos, nos da un calendario oficial de aplicación progresiva, difusión y referendo. Listo. No nos dijeron nada más. Pasamos al otro. Bueno. Entonces acá vamos a tener un pequeño problema, ¿no? Que va a ser lo siguiente. La primera disposición complementaria transitoria nos desarrolla. Déjame mi otro. Las diapositivas. Espérame un segundito, por favor. La primera disposición complementaria transitoria nos habla para casos en el que los casos que el plazo de la investigación preliminar se encontrase vencido o concluido. ¿Eso qué quiere decir? Y desarrolla, además, y habilita de manera excepcional una ampliación del plazo conforme al numeral 2 del artículo 334, sujeto a control de plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que la 1206, ya cuando se estaba con los casos de con el Código de Procedimientos Penales, no dice, uy, mira, vamos a adelantar este tema que son los plazos. Pero si tu investigación ya está vencida, te voy a dar 60 días excepcionales para que realices y hagas las diligencias que te falten y puedas pronunciarte, pese al que el plazo ya está vencido. ¿Cuál entendemos que es el espíritu de la norma y el porqué y el análisis de esta? Que yo tengo un caso vencido, no implica o no debe obligar a que todo se formalice, porque todavía me faltan diligencias. Porque eso va en contra del propio sistema de justicia. ¿Ustedes se imaginan que todos los casos a los cuales nos falta o faltan realizar diligencias, tanto de cargo y de descargo? Porque no olvidemos que hay tres tipos de plazos. Que está el legal, el que establece la norma, el plazo convencional, que se acuerda entre las partes y debe ser literal, y el plazo judicial, que es el que dé el juez. Pero teniendo esto en cuenta, a mi parte investigada, me conviene que el fiscal, como ya se le venció el plazo, formalice porque faltan hacer diligencias. Yo creo que no. Al sistema judicial le conviene que todo lo que yo tengo vencido por la gran carga que hay se formalice y tenga que resolverlo a través de alguna audiencia de sobreseimiento, o tenga que continuarla sí o sí a una audiencia de control de acusación. No, yo creo y creemos todos que nuestro sistema de justicia está enfocado a hallar la verdad. Si bien el Ministerio Público es el detentor de la acción penal, ¿no? El detentor de la acción penal no quiere decir que es el persecutor del delito a ciegas. Es el persecutor de la verdad. Y esta verdad, obviamente, enfocado en hechos de carácter delictuoso o delictivo. Entonces, acá el 1206 hizo muy bien en decir, bueno, lo que ya tenías vencido, te doy un plazo excepcional, y lo que está ingresando nuevo, tú ya sabes que vas a tener que manejarte a lo que dice el nuevo Código Procesal Penal, a esas normas. Y acá encontramos
Lamentablemente, no se ha previsto esto, que el Decreto Supremo 0521 nos dice, y solamente, como lo vuelvo a repetir, nos indica pues la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, sin haber previsto la actuación a seguir en el plazo legal, que del plazo legal que se encuentra concluido o vencido, mejor dicho. ¿Qué se hace con eso? Nos encontramos ante una circunstancia fáctica que podría conllevar, de no hacer un análisis correcto, a un aglutinamiento de procesos a nivel judicial, a un letargo en la administración de justicia, que es todo lo contrario a lo que un nuevo Código Procesal quiere. Bueno, pero vamos a aterrizar un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a manejar el tema? Acá estamos frente a los casos a evaluar en la adecuación del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, estamos solamente frente a los casos ya de investigación, los casos de investigación preliminar, en etapa preliminar. Esperen un segundito, por favor. Sí, solamente en etapa preliminar. Entonces, tenemos los casos que se encuentran dentro del plazo legal. Ahí no hay problema. Es decir, que antes de que entre en vigencia el nuevo Código Procesal, ingresó un caso. Imaginemos que como el Código Procesal Penal ingresado el 15, implementado el 15 de junio del 2021 de este año, ingresa un caso el 15 de mayo, es decir, un mes antes. Se apertura por 60 días. Es decir, un mes después entra el nuevo código, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que hay que hacer? Adecuarlo. Porque ya la disposición, solamente adecuarlo a todas las normas del nuevo Código Procesal Penal. Porque ya los otros 30 días ya han sido dispuestos para realizar diligencias. Más allá de eso, en esta adecuación, según el criterio, etcétera, etcétera, el fiscal puede ampliar diligencias o lo que considere pertinente. Entonces, acá no nos encontramos si no tenemos... no tenemos ningún problema. Pero, ¿qué pasamos con los casos con el plazo legal fenecido o vencido? Es decir, que hace un año se calificó, se ordenaron diligencias, se amplió, se actuaron las diligencias, y listo. Y el caso, un día antes de que entre el nuevo Código Procesal Penal, venció. Es decir, el 14 de junio de 2021 venció. Entonces el 15 habría que adecuarlo, pero ya el plazo está vencido. Y ahí vamos a revisar también otra normatividad que nos establece, o más bien jurisprudencia a nivel nacional, que nos establece cuándo es que un caso puede ser ampliado. Pero, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos en estos casos? En estos casos no se ha previsto lo que correspondería legalmente, sin hacer un análisis correspondiente y sistemático, sería resolver lo que corresponda. Lo que corresponda estamos enfocados a o archivar o a formalizar. Yo puedo formalizar y continuar con la investigación, efectivamente, pero les vuelvo a decir, ¿cuál es el problema para quienes estamos comprometidos con todo un sistema de justicia llevarme como un caballito porque la norma lo dice? Justamente el derecho se va generando y se va creando. Y es por eso que en la dicotomía propia de los procesos penales es que se van adecuando, se van interpretando y se van manejando los mejores criterios, no solamente para un proceso, sino en muchos casos a nivel constitucional se vuelven jurisprudencias vinculantes que hacen que todo el sistema de justicia funcione bien. Entonces, acá lo que, y más adelante también lo vamos a seguir desarrollando, es
que lo que tendría que hacerse es una interpretación sistemática, darle un plazo excepcional, también como con la 1206, pese a que ya estaba avanzada, pero acá acordémonos que estamos ingresando a un nuevo mundo y a un nuevo sistema mucho más garantista, que además, al ser mucho más garantista, protege y deja a salvo el derecho de las partes que se sientan afectadas a poder actuar. Entonces, tendríamos que aplicar primigeniamente y por única vez una ampliación de 30 días, de 60 días, y conforme a la interpretación y interrelación con la 1206, y posterior a eso, emitir el pronunciamiento correspondiente, que es igual a lo que les dije hace un momento, o archivar o formalizar. Continuamos. Entonces, aquí vamos a ver que la aplicación, perdón un segundo, aquí vamos a ver que la aplicación de en la aplicación de la investigación preliminar, según la característica, complejidad, circunstancia de los hechos objeto de investigación, conforme al artículo 334, numeral 2 del Código Procesal Penal, tenemos los casos no complejos. El caso dentro del plazo legal de calificación de diligencias actuadas previamente. Es decir, podríamos ampliar la investigación dentro del marco legal. Y acá todo va a quedar dentro de la propia interpretación de la norma, y además, no solamente eso, sino de quien se sienta afectado. Porque yo sí, yo creo, depende de cada persona, pero a ver, si yo estoy siendo investigado en un proceso y siento que hay un, y yo me siento inocente, le puedo poner y veo que el plazo es excesivamente amplio conforme a lo ya transcurrido. ¿Puedo accionar? Sí, puedo accionar. Estratégicamente me la juego, sí o no, pero yo preferiría decirle, por ejemplo, a quien investiga, bueno, le doy un plazo prudencial de tanto, realice tales diligencias, así como las que ya ha pedido, y después de ello podría pedir de repente que primero al fiscal que concluya su investigación y se pronuncie, y posteriormente, si no, un control de plazos. Pero en este caso y en concreto, en los casos no complejos, tenemos que vamos a ampliar el plazo dentro del marco legal. Acá estamos frente solamente a los casos que se encuentran dentro del plazo legal. Es decir, el mismo ejemplo que dije hace un rato. El caso empezó un mes antes de que iniciara el código procesal y después de que el código procesal haya sido instaurado, quedan 30 días de diligencias de esa investigación. Luego, y bueno, y ahora más adelantito voy a dar cuáles son los plazos. Y si no, también podemos declarar la complejidad. La complejidad se declaró bajo la evaluación de los presupuestos del numeral 3 del artículo 342, ¿no? Y se amplía el plazo dentro de este marco establecido según la propia naturaleza. Ojo, que tampoco es te mando a 8 meses y 8 meses a nivel preliminar, porque también existe un control por parte de los jueces de investigación preparatoria, que son jueces de garantías constitucionales básicamente en esta etapa, para determinar por qué 8 meses, ¿no? Pero tenemos esos 8 meses primigeniamente como base en casos que son complejos. Entonces, en estos casos, ¿qué nos va a quedar? Tenemos dos opciones. Ya, una vez que continuamos con nuestras investigaciones, ¿no? Una vez ya realizadas las diligencias previamente actuadas, ¿qué nos queda? Nos va a quedar lo siguiente. Primero, declarar no al lugar los hechos, porque los hechos no constituyen delito o haya tipicidad según el numeral 1 del artículo 334 del Código Procesal Penal, y ponemos un archivo definitivo. Y luego podemos irnos ante un archivo provisional. Es decir, ahí debemos poner, cuando
cuando es un archivo definitivo, se tiene que analizar porque cada una de estas frases implica algo diferente. El no al lugar, archivo definitivo, no al lugar a formalizar investigación preliminar contra tal, por el delito de tal, por ABC, por la causa que ya haya sido desarrollada en la propia naturaleza del archivo, ¿no? Entendamos que, y quiero acá hacer un paréntesis, entendamos que, ahorita les voy a decir esto. O existe el archivo provisional que decimos no haber mérito, ya que falta identificar a los presuntos autores, carencia de suficientes elementos, convicción, condición, etcétera, etcétera, conforme al 334, 3, numeral 3 y 4. Acá tenemos que entender que hay varias fórmulas que veo se vienen utilizando. Pero ¿cuál sería lo correcto? Podemos hacer un archivo liminar, un archivo en primera investigación, provisional, sin haber realizado los suficientes actos de investigación. No. Acá, en el trámite que se debería realizar para un archivo provisional, se corresponde. Llega la denuncia, efectivamente, no tenemos identificado a los autores. Ejemplo, ¿no? Entonces aperturamos, realizamos y ordenamos diligencias preliminares. Como no se ha identificado, el fiscal no lo va a realizar, se manda a la policía a que realice su trabajo. Si es que no, en el informe no se encuentra nada, tenemos dos opciones, o ampliar y decirle a la policía, sigue investigando hasta que se me vence el plazo, o archivar provisionalmente, y al mismo tiempo archivar es mandar a la policía que continúe realizando esas diligencias de ubicación a los presuntos autores, a efectos de lograr los fines de la investigación, ¿no? Pero si está archivado provisionalmente, nos encontramos en un caso donde está archivado provisionalmente, pero igual está ahí, está en el sistema, uno va a buscar y ese caso es una causa pendiente. Y no puede existir un archivo provisional eterno. Entonces, una vez vencido el plazo legal, lo que corresponde es realizar un archivo definitivo. Ojo, y acá era lo que quería, por eso que estoy regresando nuevamente al archivo definitivo. Un archivo definitivo no significa que la causa o que la investigación no pueda ser reabierta. Es decir, por los propios fundamentos, se ha archivado este caso y ya no se va a seguir investigando a nivel fiscal. Pero entendamos una cosa, y esto nos lo dice el artículo 335.2 del nuevo Código Procesal. Ahorita lo voy a dar lectura. Pero antes de darle lectura, quiero que entiendan que el único archivo que no puede ser reabierto es el archivo que ha sido dado por cosa decidida, que es el símil con la cosa juzgada a nivel de juzgado. La cosa decidida normalmente y casi únicamente se da cuando el hecho se declara atípico. Y al ser declarado atípico es que ha faltado un elemento de todos aquellos necesarios dentro de la propia estructura del tipo penal. Entonces, si falta un elemento, ya aunque yo haga 10.000 diligencias, no voy a poder determinarte eso. Y eso es uno de los ejemplos, porque también están otros como la antijuricidad y otros elementos que ya no quiero tocar porque vamos a estar acá 5 horas. Pero ¿qué nos dice el artículo 335, no? Prohibición de nueva denuncia. La disposición de archivo prevista en el primer y último numeral del artículo anterior, que nos habla, impide que otro fiscal pueda promover u ordenar que inferior jerárquico promueva una investigación preparatoria por los mismos hechos. Acá ya no nos podemos entrar en un nevisini de nevisini procesal. Pero acá nos dice, se exceptúa esta regla si se aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso deberá de reexaminar los actos el fiscal que previno. En el supuesto que se demuestre que la denuncia anterior no fue debidamente investigada, el fiscal superior que previno designará a otro fiscal provincial. Esa es la única fórmula que se puede reabrir un caso y que no sea el fiscal que previno el primer archivo
ese caso el que lo determine y lo vea otro si es que no ha habido una correcta, un correcto trámite o impulso dentro de esa investigación. Aterrizando en esta idea del archivo, todo se archiva a nivel de nuevo código procesal, ¿no? Pero puede ser reabierto en cualquier momento si es que no han vencido los plazos, si es que no ha prescrito el delito y hay nuevos hechos y nuevos elementos de convicción que impulsen o puedan llevar a cabo el mejor desarrollo sobre eso. No voy a decir que determinar si se hizo, si fue delito o no, simplemente el mejor desarrollo dentro de los actos de investigación o la investigación fiscal. Continuamos. Bueno, acá nos encontramos, seguimos casos dentro del plazo legal. Entonces, tenemos que de los casos investigados dentro del plazo legal, el archivo definitivo, el provisional. También nos encontramos frente a principio de oportunidad, que es facultativo además. Y esa es una evaluación que tiene que ser revisada por el fiscal, analizada por el fiscal, no es obligatoria según los supuestos del numeral 1 del artículo 2 del nuevo Código Procesal Penal. Ahí se establece claramente cuáles son las fórmulas, cuáles son los parámetros. En algunos son de que cuando el actor ha resultado gravemente perjudicado y la pena no es mayor a 4 años, entre otros elementos propios de ahí que ya cada uno debe ir leyendo y analizando, o que la pena no sea mayor a 2 años y que el bien jurídico protegido o la afectación social, como dice el nuevo código, no sea tan gravosa, ¿no? Entre otros. Que no haya un concurso, etcétera, etcétera. Entonces, estamos también, una vez ya concluido el plazo en una investigación preliminar, podemos concluirla a través de un principio de oportunidad, que no es más que el acuerdo entre el actor y el agraviado, ¿no? O el imputado y el agraviado, donde las partes se ponen de acuerdo. Si no hay un acuerdo en ese sentido, el fiscal puede proponer o puede servir de alguna manera de mediador, pero no puede imponer básicamente lo que tenga que hacerse. Aunque hay jurisprudencia que o casos donde hemos revisado, pero más allá, eso tendríamos que tocarlo en otro momento. Y también está el acuerdo reparatorio, ¿no? Que es sobre los casos descritos del numeral 6 del artículo 2 también. El acuerdo reparatorio también es, pero el acuerdo reparatorio se da cuando el fiscal promueve un acuerdo reparatorio y también es el trámite ahí establecido. Entonces ya tenemos que podemos archivar definitivamente, provisionalmente, principio de oportunidad y un acuerdo reparatorio. Continuamos. Otra es que formalicemos y continuemos con la investigación preparatoria conforme al numeral 1 del 336. Ya ahí no tenemos problemas. Obviamente, todo esto estamos analizándolo, que tiene que hacerse paralelamente a una adecuación al nuevo código procesal, que básicamente es establecer mediante una disposición y que conste en nuestra carpeta fiscal y decir, bueno, por si acaso, a partir de la fecha, estamos adecuando a las reglas de este nuevo sistema procesal, de este nuevo cuerpo normativo, y esa disposición debe ser informada también a las partes, ¿no? También podríamos realizar una acusación directa, ¿no? Entonces, se establece que la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, numeral 4 del artículo 336 del Código Procesal. Pero acá hay un problema en realizar una acusación directa más allá de la etapa, si estamos en una etapa preliminar, nos vamos a saltar la etapa de investigación formalizada. El problema acá es de que la acusación directa nos implica irnos a un proceso, a un control de acusación, y posteriormente al juicio oral, si es que pasa, ¿no? Entonces, la única opción que ya se le da a la parte investigada en este caso sería una confesión, una conclusión anticipada.
¿no? Que es una figura legal que disminuye en todo caso la pena. Pero estamos acortando algunas otras fórmulas que se pueden llevar desde la etapa preliminar e incluso en la etapa de investigación preparatoria o formalizada propiamente dicha. Continuamos. Bueno, ¿por qué? Porque también desde la etapa preliminar podemos llegar a un proceso inmediato. Y por eso es que a mí me parece, no sé, muy avanzado o muy acelerado, de repente, el proponer, ¿no?, una acusación directa. ¿Por qué? Porque el proceso inmediato es un proceso que consta de todas las etapas, pero en chiquito, ¿no? Se presenta el proceso inmediato con diversos requerimientos, ¿no? Y el proceso inmediato se da por tres situaciones. Flagrancia, que no lo vamos a tocar ahora, por confesión sincera, que además la confesión sincera debe estar sustentada y avalada por otros, por elementos de convicción suficientes, y la suficiencia probatoria, que sin tener confesión sincera, determinen que quien está siendo imputado es a quien se le debe aplicar una sanción penal. Continuamos. Pero entendamos que en el proceso inmediato, regresamos un ratito, que en el proceso inmediato se puede llegar a una terminación anticipada y a un principio de oportunidad también. Entonces, un proceso inmediato, si bien de repente es algo más trabajoso, porque ya hay que llegar con la acusación también en caso de que se llegue a una terminación anticipada, o ya hay que tener trabajado en la práctica tu acusación, porque te dan 24 horas para, si es que no te aceptan tu proceso inmediato, son fórmulas que pueden ayudar en la usanza y en el día a día del trabajo, concluir un proceso de manera satisfactoria, tanto para la sociedad como para todas las partes, ¿no? Como para todas las partes. Ahora sí, continuamos. Bueno, y acá era donde quería llegar hace un ratito, que fue el inicio, que el plazo de las diligencias preliminares. El plazo de las diligencias preliminares, como ya lo dijimos, es de 60 días, y puede ser uno distinto bajo el análisis de las características y complejidad de los hechos. Eso ya lo mencionamos un rato. El numeral 1 del artículo 342 nos dice que la investigación preparatoria, y acá volvemos a separar la investigación preparatoria, en un primer momento implicaba, no en un primer momento, a nivel de estructura legal, está construida por la investigación preliminar y la preparatoria propiamente dicha. Es de 120 días. Después, con el devenir, ya se ha determinado que, si bien forma parte, son dos etapas diferentes, juntas, pero diferentes para el tema de plazos. Entonces, la investigación preparatoria tiene 120 días, pero excepcionalmente se puede prorrogar por 60 días más. Es decir, 4 meses más 2 meses más. Estos son 6 meses en una investigación simple. En los casos de ocho meses, no son casos complejos y no procede prórroga, se puede pedir una ampliación, que es algo diferente. Vamos, por favor, con la otra. Bueno, acá quería dejarles algunas casaciones que justamente han sido aquellas que han podido determinar y limitar por qué los plazos han sido analizados y han podido ser analizados a manera de dos fases, la fase preliminar y la fase preparatoria propiamente dicha, aunque el código no dice que es una sola. La casación 66-2010 de Puno, ahí está la fecha, ustedes la pueden anotar, del 26/4/2011, básicamente nos dice en su fundamento 5, el cómputo del plazo se determina en días naturales. Claro, quienes venimos revisando código de procedimientos, tenemos que todos los plazos son, los plazos se manejan pues por los días hábiles,
y era todo un tema también poder sacar correctamente cuáles eran los vencimientos o los plazos excesivos, ¿no? Porque más allá también habían problemas internos, las propias instituciones que no permitían que fueran plazos hábiles, ¿no? Y asimismo, el fundamento 7 no es el cómputo, se inicia el momento en el que el fiscal toma conocimiento de la noticia criminal. Es decir, en algún momento se ha creído de que recién cuando notificaba el investigado, como él no sabía que lo veníamos investigando y no se, entre comillas, no se afectaba su derecho a un plazo razonable porque él no tenía ni idea que estaba siendo investigado, desde ahí se iba a contar. No, es desde que el fiscal toma conocimiento del hecho de carácter criminal. Luego la casación 02-2008, la libertad del 3 del 5 del 2008, nos establece en el fundamento 11, ¿no? El plazo para diligencia preliminar es de 120 días naturales, pudiendo fijar un plazo distinto, el cual es diferente a los 120 días, y su prórroga de la investigación preliminar propiamente dicha. Delimita que la fase, en su fundamento 12, que la fase de diligencia preliminar no podrá ser mayor al máximo de la investigación preparatoria, ¿no? Importantísimo, por favor, ojo acá, porque ahí vamos a hacer un análisis respecto a eso también. Y la casación 134 del 12 nos dice que no procede la ampliación preliminar o prórroga preparatoria ante el vencimiento del plazo previamente establecido y menos al calificarlo como complejo. Ojo para todos, esto es un tip que no es un tip, que ya yo creo que todos los que estamos en el mundo del derecho penal estamos manejando este tema. Básicamente, la casación 66 nos dice desde cuándo se inicia el cómputo del plazo. La casación 02-2008 nos dice y establece que es en días naturales y que el plazo es de 120 días, ¿no? Y la casación 134 establece que la ampliación debe darse antes del vencimiento. Ojo. Continuamos. En esta circunstancia, quiero volver a resaltar que existen tres tipos de plazos desarrollados por el Tribunal Constitucional en el devenir de la aplicación del nuevo código, que es el legal, el que está en la norma, el convencional, el que es acordado por las partes, incluido el investigado o el agraviado también, y el judicial, que es el que ordena el juez ya cuando ha llegado algún tema de alguna observación, por decirlo menos, por parte de alguna de las partes respecto a sus derechos fundamentales. Entonces, acá tenemos que en los casos simples el plazo ordinario es 120 días y la prórroga por única vez puede ser de hasta 60 días. Es decir, 4 meses más 2 meses. Entonces, en la hipótesis más extrema, un caso simple puede tener como duración de investigación el plazo de 6 meses. Y en los casos de 8 meses sin prórroga de ampliación. En los casos complejos. Bueno, una vez teniendo, perdón un segundito. Una vez teniendo en cuenta esto, y les he vuelto a repetir sobre los plazos, entendamos que no toda desviación no todo traspaso del plazo legal planteado, o sea, no toda investigación que ha sido ampliada puede ser o es pasible de observación. Ya les digo, esto depende mucho de quien se sienta afectado. Pero ante los casos en que alguien se sienta afectado, tiene un medio de defensa por la excesiva duración de las diligencias preliminares, que está establecido ya como lo ven ustedes en pantalla. Y este es el control de plazos. Este control de plazos lo dice en alguna de las en la última parte del numeral 2 del artículo 334, debiendo solicitar la conclusión ante el juez de garantías, numeral 2 del artículo 34,
3 del nuevo Código Procesal Penal. Pregunta, continuamos. Pregunta acá. Tenemos, retrocedemos un segundito. Acá el tema de el control de plazos, nuestro código, si lo leemos literalmente, nos va a decir que es para la investigación preparatoria. Y entendiéndolo, si somos así cerraditos, es solamente para la investigación preparatoria. Es decir, cuando ya la investigación ha sido formalizada, ¿no? Ha sido puesta en conocimiento al juez para que él sea ya oficialmente y con número de expediente el que va a conocer este caso y cualquier incidencia de transgresión de algún derecho fundamental. La práctica durante los muchos años y el desarrollo de jurisprudencia hace y nos ha hecho entender de que ese es un control que puede ir a nivel preliminar y a nivel de, en etapa preliminar y en etapa formalizada propiamente dicha. Pero mientras que en una, en la etapa preliminar, lo que el juez ordenará es que se emite el pronunciamiento, acá en la etapa preliminar y el código puntualmente nos dice, el juez ordenará, si es que considera, que se emite el pronunciamiento respectivo de sobreseimiento o emisión del requerimiento acusatorio. Eso no dice la norma. Entonces, ¿en qué momento podría yo aplicarle el control de plazos en una etapa preliminar? Y si se puede, porque la interpretación ha hecho que al formar parte de la preliminar, y por eso es que creo yo que el legislador con los años que ha venido no las ha separado, porque es integradora respecto a lo que se quiere cautelar, que son los derechos fundamentales de todas las partes, es que en etapa preliminar lo que va a ordenar el juez o lo que podría ordenar el juez es que se emita el archivo o la formalización. O cualquiera de las opciones que hemos ido revisando, a mi entender. Pero básicamente, o el archivo o la formalización. Ahora sí, continuamos. Bueno, pero entendemos, y esta parte es importante, la excepción al plazo legal. Frente al plazo legal está la renuncia de los plazos. El mismo código lo dice, estableció en el artículo 147, numeral 1 del título 2 del nuevo Código Procesal Penal. Y faculta a los sujetos procesales a la renuncia total o parcial de los plazos establecidos a su favor a través de una manifestación expresa. Entendemos que la norma nos dice es una renuncia y que debe ser explícita y literal. Pero entendamos que a nivel de proceso, y el Código Procesal es un código que si bien es bastante idóneo y desarrollado en los pasos o en el tracto procesal o procedimental que se tiene que realizar en cada etapa, igual consta de vacíos. Por eso es que necesitamos jurisprudencia y aplicarnos como todo en derecho. Y entendamos entonces de que no está de más que se pueda aplicar las normas del Código Civil, del Código Procesal Civil respecto a los vacíos legales, ¿no? Y entendamos que si yo no he llegado a un acuerdo o establecido literalmente algún plazo más allá de legal, si es que yo no me quejo y hay resoluciones, no voy a poner casaciones, creo que sí la tengo una por aquí, que es no es una casación, pero eso es una resolución de primera instancia de un caso muy sonado hace poquito, que no lo quiero tocar porque todavía está siendo revisado, donde establece que ha habido una aceptación tácita del plazo ampliado. Entonces, ya con el plazo, en este caso, que se da, Ministerio Público amplía más allá del plazo legal dentro de esta ampliación, la cual no fue observada ni objetada, declara complejo. No sabemos si está bien o está mal, por lo menos una primera instancia a un nivel muy alto ha emitido ese desarrollo jurídico, fáctico,
y entendemos, o sea, ¿qué se está haciendo? Se ha convalidado en todo caso los plazos. Es decir, podemos seguir investigando porque podemos entender que no es lo ideal, pero la realidad nos hace tratar de no sobrecargar nuestro sistema de justicia. Podríamos ir manejando el tema de ampliación porque hasta que no se plantee un control de plazos, no hay una posición clara de alguna de las partes que se sienta afectada al derecho. Y en realidad, al ser el Ministerio Público, si bien quien detenta la acción penal y quien investiga los hechos delictuosos de carácter delictuoso conforme a su propia ley orgánica y la Constitución, tenemos aquí que no solamente investiga el hecho, sino investiga la verdad. Investigar la verdad es objetivamente ver los elementos y todas las circunstancias y elementos objetivos y de convicción acarreados de cargo y de descargo. Continuamos. Y aquí viene ahora sí el verdadero problema, ya para ir avanzando rápido. Casos con el plazo legal fenecido, es decir, o sea que ya se ha hecho calificación y diligencias actuadas previamente, pero que ya llegó la fecha del nuevo Código Procesal Penal y ya está vencido en todos los extremos. Entonces, sin inconveniente, ¿qué podría ser? Obviamente, todo lo que estamos hablando, y vuelvo a resaltar, debe ser adecuado mediante una disposición. Esa disposición de adecuación puede ser única y posteriormente emitir las próximas resoluciones ya bajo las normas del Código Procesal Penal, o puede emitirse una disposición donde se adecua y se emite lo siguiente: se archiva definitiva o provisionalmente. Se requiere un proceso inmediato, ¿no? Por los términos que ya hemos ido hablando. O se hace una acusación directa. O se da concluida la investigación preliminar que nos lleva a formalizarla, ¿no? Cuando ya formalizamos, se genera un nuevo plazo legal. Surge el inconveniente frente a esta necesidad de ampliación, que para efectuar los actos de investigación, el cumplimiento del principio de oportunidad o el acuerdo preparatorio actuado no se hayan cumplido, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos pues acuerdos ahí y no se han cumplido y ya se nos venció el plazo? Porque obviamente estamos esperando que se paguen en las cuotas que la propia legislación nos permite y no lo terminan pagando. ¿Qué hacemos? Esto también es un tema que se va a tener que ir trabajando e ir esperando a que la propia jurisprudencia de Lima, que es sui generis, vaya desarrollando más allá de toda la que ya tenemos a nivel nacional, ¿no? Pasamos. Bueno, en los casos con el plazo legal vencido, tenemos el archivo, que ya dijimos nuevamente, es el no lugar a los hechos o no dar mérito. Eso se va a manejar de la misma manera como se explicó anteriormente. Continuamos. No podemos formalizar y continuar con la investigación preparatoria conforme al 336 numeral 1. Desde ahí habilitamos el plazo que ya hemos dicho de 120 días y excepcionalmente podría ser ampliado por 6 meses o de 8 meses para casos complejos. Obviamente, entendamos y acuérdense solamente a manera de idea que para establecer un caso es complejo, tiene que notificarse y tiene que, en todo caso, también debe pasar por un control de rigurosidad, el cual también está establecido en el nuevo Código Procesal. O sea, no es así nomás que yo ya es complejo porque es complejo, ¿no? Hay que establecer cuáles son los parámetros y este debe llevar un test, es decir, un análisis para yo poder determinar que es complejo o no, así también como las diligencias que se necesitan seguir. Y también nos queda la acusación directa que ya hemos ido desarrollando. Continuamos. Nuevamente, el plazo en los casos de proceso inmediato, nos queda la confesión sincera o suficiencia probatoria con los elementos que ya hemos ido indicando. Eso ya estamos, o sea, ya estamos con el plazo vencido, o sea, y ya con el plazo vencido también podemos realizar lo que se ha hecho con los casos del plazo habilitado, ¿no?
Con el plazo vencido podemos realizar esto también, podemos solicitar un proceso inmediato, ¿no? Por confesión sincera o suficiencia probatoria. Continuamos. La interpretación sistemática para optar un plazo excepcional, y esto ya conforme lo hemos ido viendo, es que entendamos que la adecuación al nuevo código procesal habilita la facultad prevista en el artículo 146 para fijar un plazo ante la falta de previsión legal. Continuamos. El nuevo código procesal penal y la norma que pone que hace que sea actuado ya el nuevo código procesal en Lima, no, el decreto supremo 05, que establece que la vigencia desde esa fecha, se ha podido evidenciar que el legislador no ha realizado una observación a la realidad. Y entendamos que la norma, toda norma, lo que hace es limitar o englobar o desarrollar una realidad, no al revés. La realidad, no, la realidad está, es la que establece lo que la norma debe desarrollar. La norma no desarrolla una realidad. La norma puede ayudar a avanzar, dependiendo del tipo de norma que sea, puede ayudar a mejorar la realidad, a limitarla, ¿no? A darle legalidad o no, ¿no? A legitimar, pero no puede modificar eso. Entonces, si ya se tenía conocimiento, todos los órganos del sistema de justicia que tenemos y se tiene una carga procesal tan atrasada, no se podría decir, ¿sabes qué? Pronúnciate conforme a lo que ya está, porque lo que vamos a generar es lo contrario a lo que se quiere con el nuevo código procesal, que son procesos rápidos, céleres, y que logren la justicia social, sobre todo, y la tranquilidad de quienes se sienten representados por el Estado y por los órganos de justicia. Continuamos. Ya. Interpretación, conjugación. Bueno, en conjugación con el espíritu del nuevo código procesal, interpretación, a partir de, bajo las consideraciones, debe evitar la conglomeración de la carga procesal, tanto ante el Poder Judicial como el Ministerio Público, toda vez que si toda carga en giro de adecuación bajo la noción de indicios reveladores se procedería a formalizar en su debido momento, estaríamos ante una excesiva demanda de casos que merituarían, ¿no?, los controles o el ejercicio del juez para realizar los sobreseimientos, es decir, el archivo, pero ya a nivel judicial, o la acusación, ¿no?, cuando los mismos han podido tener alternativas distintas, simplemente dando una opción, o sea, y así la tenemos que interpretar, tomando esta opción de que en un plazo excepcional podamos todavía resolver lo que es pertinente. Es decir, debemos cuidar de no aglutinar y aglomerar todo lo que sea en nuestro sistema judicial. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia de que con el sistema de procedimientos hay casos desde 2013 que no tienen fecha de audiencia. Entonces, vamos a, por simplemente aplicar por aplicar, sería poco concienzudo y menos aún identificatorio para quienes administramos justicia o formamos parte del sistema de justicia, ya sea todas las partes, el abogado, el juez, el fiscal, ¿no?, los procuradores, entre otros, que pueden participar y que forman parte de, sería contraproducente. Continuamos.
Bueno, entonces esta interpretación sistemática en el ejercicio de la facultad para fijar un plazo por falta de previsión del legislador ante la vigencia del nuevo Código Procesal Penal parte ante la preexistencia de la adopción realizada por el legislador en el 1206, primera disposición complementaria y transitoria, excepcionalidad de ampliar el plazo ofrecido bajo los alcances del numeral del artículo 334, numeral 2. Porque es lo lógico, es lo lógico, y además no se podría decir a ciencia cierta y en puridad de que tenemos un sistema mixto, aunque así lo era, cuando nos han adelantado uno o poquitísimos artículos del nuevo Código Procesal Penal, trabajando con herramientas además que vienen, que por sí misma el propio sistema ha hecho que los casos se aletarguen frente a una efectiva y eficiente forma de resolverlo, ¿no? Es, en ese sentido, considerando la excepcionalidad de habilitar un plazo ampliatorio, debe de conjugarse con el plazo excepcional de 60 días previsto en la única prórroga máxima del artículo 1 del 342, acorde a nuestra doctrina jurisprudencial. ¿No? Esta es una postura diferente y debemos considerar que, no, en una postura diferente y computar un, se podría también tener que una vez iniciado el nuevo Código Procesal Penal, se compute un nuevo plazo de inicio, ¿no? Este, pero en la realidad, procesalmente yo creo que no sería una mala idea, porque ya les digo, permitiría no aglutinar lo que no debe aglutinarse y realizar ya con esta, en esta nueva etapa y con los casos que, sea, que han venido quedando, que ahora son mucho menos de los que había, este, lograr ya lo que la, el fin del proceso investigatorio, que es lograr la verdad. Pero también, si me pongo de otro lado, también afectaría un plazo razonable, porque hay casos que tienen muchos años en investigación. Y es una de las garantías que ampara el derecho fundamental al debido proceso, ¿no? La garantía constitucional, además. Entonces, tenemos que el propósito de la ampliación del plazo de manera excepcional por 60 días nos conduce a habilitar una mejor viabilidad de la actuación objetiva del Ministerio Público en averiguación de la verdad desde el vértice función positiva, recabar elementos de cargo, y la negativa, que es recabarlo de descargo, ¿no? Yo no puedo recabar ambos y solamente tomar los elementos de cargo sin analizarlo de descargo, o al revés, ¿no? Entonces, ya para concluir esta interpretación jurídica, no afecta en general y a criterio muy personal, conforme he venido analizando mediante esta interpretación sistemática, no afecta el derecho al debido proceso y a la defensa de las partes procesales, debido a que estas, si alguna de las partes se considerase afectada a través de un plazo irrazonable y conforme a cada caso, puede ir y solicitarle un control de plazo al juez. Primero, obviamente, solicitarle la conclusión al Ministerio Público y posteriormente ir al juez de garantías vía control de plazos y formular su pretensión conforme es lo correcto. En ese sentido, básicamente, estas eran algunas de las posiciones y desarrollo que he tratado de hacerles llegar, ya que la aplicación de un nuevo sistema no es fácil y a veces el conocimiento solamente, el conocimiento intelectual y no práctico hace que algunas veces dudemos o podamos cometer errores. Básicamente esto es lo que, los casos que mayormente podemos ir encontrando desde el nivel del Ministerio Público y asimismo también las partes que no son parte del Ministerio Público, también tienen la capacidad de saber cuáles son los correctos o
conforme a las interpretaciones, cuáles son el correcto tracto procedimental que se está haciendo y se debe hacer frente a la implementación del nuevo Código Procesal. Eso es todo. Espero que haya servido un poquito para ustedes y estamos, estoy abierto a cualquier tipo de preguntas respecto al tema, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor Renzo Beteta. Le saluda a Leslie Maldonado, que le voy a apoyar en las preguntas. Tenemos entonces la participación en este caso de el doctor Carlos Abanto. Doctor Carlos Abanto, acabo de permitirle el audio. Debería poder activarlo en el lado inferior, lado izquierdo. Debe haber activado el micrófono para que pueda hablar y poder comentarnos su pregunta, duda o consulta. Asimismo, también tenemos la participación del doctor Luis Quispe, quien también tiene habilitada la opción para poder compartir con nosotros, ya sea el comentario o duda que quiera realizarle al doctor luego de su exposición. Bueno, ya no veo, estoy viendo, no veo el chat. ¿Cuántas preguntas hay? Teníamos dos preguntas ahorita, dos personas que quisieron participar. Voy a revisar que hubiera una que se me esté escapando. Es Carlos Isique. También. A ver, por favor, escucho las preguntas. En el caso deseen participar. Por favor, empezamos. Ayúdeme, por favor, usted indicando quién va, por orden, quién va a ir haciendo las preguntas. Claro que sí. Tenemos doctor. Activado a Carlos Isique. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Beteta. Excelente su exposición. Quisiera que nos oriente un poco más en el tema de cuando las diligencias preliminares ya ha vencido el plazo, pero, por ejemplo, en el trámite, ¿no? Nos falta la llegada de un medio probatorio para concluir las diligencias preliminares. En ese caso, ¿se puede decir que es un caso complejo? O sea, ¿se puede hacer una disposición de complejidad en esos casos? Gracias por la respuesta. Bueno, a ver, este es un tema de tramitación, básicamente, y existen dos opciones. A ver, si es una diligencia que ya se ha pedido y estamos a la espera, podríamos fácilmente realizar dos cosas. Ya está el tema, si bien está vencido, que un elemento de convicción ingrese en fecha vencida, ya está totalmente aclarado de que no, de que puede formar partes de la carpeta fiscal y formar y ser un elemento de convicción o elemento probatorio en su momento pertinente. Tenemos opciones, o esperar a que llegue ese documento, que no es lo idóneo, o podrías, y justamente esa es la posición y el interés que se debe tener en que debe haber un plazo excepcional de 60 días para que justamente toda esta carga que le faltan pequeñitas cosas puedan ser, puedan cumplirse aquellos y puedan recabarse aquellos instrumentos necesarios y poder emitir el pronunciamiento respectivo. Es decir, puedes esperar, podrías reiterar sin ampliar, ¿no? Pero creo que lo correcto sería que una vez que ya está y estás a la espera, ampliarlo. Ahora no olvidemos de que depende, pues, en una investigación tenemos que hay una coordinación entre los diferentes órganos a los cuales se requiere diversas diligencias, no con todos, pero por ejemplo, si ya sabemos que la policía falta enviar un pequeño informe, simplemente se hace la coordinación para que ingrese al mundo de nuestra carpeta fiscal, ¿no? O de la investigación. Y ese atraso no implica que, estando fenecido el plazo, no, ese documento no pueda ingresar y no tenga valor. Entonces, hay muchas fórmulas, pero eso ya no hay una estructura única. Pero por eso era, y este es
mi interés en tocar este tema, que es que es necesario que podamos plantear y tener un criterio de que una vez que se ha iniciado con el nuevo código procesal, tenemos que tener una etapa de transición y una etapa y una excepcionalidad para poder lograr los fines de nuestra investigación, emitir los pronunciamientos correspondientes conforme a la etapa en la que nos encontramos. No sé si ha quedado satisfecha la pregunta, señora Isique. Correcto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos ahora la participación de la doctora Miriam Capcha, quien en estos momentos estoy permitiéndole el uso de la palabra. Ya debe tener activado la función igual. Abajo, al lado izquierdo, debe haberse activado un micro para que pueda poder conversar con nosotros, emitir su pregunta o comentario. La escuchamos, doctora. Bueno, hasta que la doctora pueda localizar para prender el audio, vamos a pasar entonces a la intervención. A ver, buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctora, por favor. Sí. Doctor Beteta, buenas noches, disculpa. Mi consulta es lo siguiente. Como quiera que ahora estamos en la transición de la adecuación de los casos antiguos, bueno, así los llamamos, para mejor entender los casos que aún están pendientes por resolver, ¿no? Algunos están ya con resultado, algunos quizás para archivar. Sin embargo, precisamente en un caso que todavía, aparentemente está para formalizar, ¿puede en este caso la parte de la defensa interponer control de plazo sin que este caso se haya adecuado todavía al nuevo Código Procesal Penal? Clarísimo que sí. Es más, el control de plazo no está sujeto a que se haya adecuado al nuevo Código Procesal Penal. El control de plazos es una herramienta que, si bien está establecida por el nuevo Código Procesal Penal, es un derecho al debido proceso y que está además constitucionalmente protegido y es un derecho fundamental. Es decir, en cualquier momento, antes, si ustedes lo adecúan, no lo adecúan, entró de nuevo código, con código de procedimientos nos han podido presentar clarísimamente controles de plazo. Entonces, en cualquier momento ha podido ser presentado ese recurso. Ok, doctor, muchas gracias. Correcto, muchas gracias a la doctora Miriam por su intervención. Entonces, pasamos ahora a la intervención del doctor configura acá, Rudy. Entonces, en estos momentos ya tiene habilitado el audio igualmente en el lado inferior, lado izquierdo, para que pueda activar su micro. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctora, sí, siga. Buenas noches, doctor Beteta. Bueno, mi consulta va, bueno, como estamos haciendo eso de la transición, ¿no? Adecuación al nuevo código. Tengo un caso, doctor, que justo recién, soy fiscal adjunta, recién me han asignado el 22 de julio, y resulta que revisando ese caso, pues se observa de que había sido archivado y se elevó al superior, y sin embargo el superior pues dispuso que se amplíe la investigación. Entonces, llega a mis manos en ese estado. A mi criterio y teniendo en cuenta, ¿no?, de que esto no ha sido formalizado ni se ha archivado, teniendo en cuenta que se amplió una investigación, tendría que adecuarse, pero sin embargo el criterio pues de la fiscal provincial es que simplemente se amplíe. Entonces, en base a eso, doctor, yo quisiera saber cuál sería el proceder correcto en este caso, doctor. Bueno, doctora, ya las consultas cuestan, ¿no? Bueno, me reía porque nos ha pasado y creo que estamos justamente en esta etapa de transición. A todos nos va a tocar casos muy similares, ¿no? El Código Procesal establece de que los recursos que han sido planteados con la anterioridad se mantienen. Pero eso no quita que el caso, una vez que sea implementado el código, para cualquier pronunciamiento se debe adecuar.
A mi criterio, yo creo que el superior debe adecuar, y no solamente adecuar. Ahora, entendamos una cosa, que en segunda instancia muchas veces pasa que dicen amplía y haz A, B, C, D. Exacto. Que está muy bien. Pero, ¿cuál es la obligación de toda resolución a cualquier nivel, administrativo, fiscal, judicial? La debida motivación, uno de los principios que tiene que tener eso. Entonces, debe adecuarse y debe decirte cuáles son las diligencias, cuál es la teoría del caso, porque si está diciendo que no es la teoría del caso, porque ellos tienen otra, decirte cuál es la teoría del caso, y además darte un plazo y establecerte cómo este plazo se conjuga con el tema del nuevo Código Procesal Penal. Efectivamente, un superior puede, de manera excepcional, también ampliar, porque los plazos, ya les vuelvo a decir, no son estáticos. Pueden ser, son como todo en la vida, debe ser flexible, sin que sean traspasados de mala manera. Sí debe haber adecuado primero y establecido cuáles son las diligencias, pero esas diligencias evidenciadas y apuntadas a una teoría del caso. No solamente toma 10 declaraciones y las que tú creas conveniente, ¿no? O sea, yo tengo que decirte cuál es mi teoría del caso para ello. Pero para eso se ha debido adecuar. Y al adecuarse también te tengo que fundamentar desde arriba cuál es mi sustento para ampliarte esto y cuál es mi sustento para ampliártelo por tanto plazo. Okay. Creo que haya sido aclarado. Doctor, entonces en este caso lo que entiendo es que lo que corresponde en este caso es adecuar y iniciar investigación. A ver, sí, para entender y un poquito cerrar la pregunta primigenia, ¿no? Uh-huh. Pueden hacerse varias cosas. Lo que puede hacer es elevar en consulta o solicitar una aclaración al superior diciéndole, mira, usted me ha ordenado esto, pero primero no se ha adecuado, y le pido que me aclare y me diga A, B, C, lo que se necesita. Otra opción es de que ustedes lo adecúen, lleven adelante las investigaciones y sea, no sé, los casos son tan diferentes, pero que lleven adelante las diligencias que se han hecho y poderse pronunciarse conforme a lo que corresponda, ¿no? Muchas gracias, doctor. De nada. Muchas gracias entonces a la participante por la pregunta. Tenemos una pregunta escrita, doctor. Voy a proceder a leerla entonces para que pueda responderle al doctor Juan Carlos Rodríguez Alves, quien señala sobre la confirmatoria con los casos con plazos vencidos con el código anterior. ¿Cómo se plantea? ¿Ya no existiría solución de continuidad al adecuarse al nuevo Código Procesal Penal? A ver, perdón, ¿puede volverme a repetir la pregunta? Acá la estoy leyendo. Ajá. Sobre la confirmatoria con los casos con plazos vencidos con el código anterior. ¿Cómo se plantea, ya que no existe solución de continuidad al adecuarse? Bueno, ese es un tema que todavía no lo tenemos claro. Yo he conversado con varios colegas y tenemos diversas posiciones. Mi posición personal es cómo estamos haciendo aquí nosotros. Nosotros estamos, no estamos adecuando. O sea, nosotros estamos simplemente realizando la conclusión de la investigación, ya que esto ya ha sido archivado, la confirmatoria ya se ha notificado y lo único que estamos haciendo es un nuevo acto procesal. El acto procesal simplemente estamos diciendo, oye, ya lo que ya me pronuncié, ya se les notificó a todos y bueno, ya queda ahí. Y básicamente la confirmatoria lo que tiene es dejar sentado de que ya había un pronunciamiento, que este mismo ha sido conocido por las partes y lo que conlleva además es al borrado urgente sobre cualquier antecedente o registro que pueda haber sobre esa investigación.
Entonces, esa es la base que creo que se tiene sobre la confirmatoria, así también como otros, ¿no? Que puede ser también el poder, el poder pronunciarse sobre el fin de bienes incautados, por ejemplo. Pero acá encontramos un problema que es interno ya y que es difícil desarrollarlo en un foro abierto, ¿no? O sea, el problema es de que si voy a dar una confirmatoria para pronunciarme sobre bienes y estoy pronunciándome posterior a la fecha de implementación del nuevo código procesal, tal vez internamente te pidan que te adecúes. O sea, ese es un tema que vamos a tener que irlo revisando y que no hay nada escrito ni puntual sobre ello, que vamos a tener que irlo cerrando conforme vaya avanzando el tiempo. Correcto, doctor. Muchas gracias. Y me parece que también debajo de esa pregunta hay una última pregunta ya para terminar este seminario de la doctora Berenice. Que señala, el caso lo debe tener en el chat. Ya, si el 10 de abril he declarado compleja la investigación por 8 meses, 10 de diciembre vence con la vigencia el nuevo código procesal, ¿puedo declarar el nuevo código procesal con el plazo restante? No, 10 de abril, doctora Berenice, buenas, ¿cómo está? ¿10 de abril de qué año? No, 10 de abril de este año ha declarado compleja la investigación por 8 meses. Vence el 10 de diciembre. Con la vigencia del nuevo código procesal, ¿puedo adecuar al nuevo código procesal con el plazo restante? La verdad es que no entiendo muy bien la pregunta. Doctora Berenice, yo sé que lo está escribiendo porque de repente ahorita está sin audio porque en las oficinas no tenemos audio o micro, pero no, la verdad es que no entendía. ¿Qué cosa va a aplicar si ya está con el nuevo código, no? ¿Cómo podrías continuar si todavía tienes medios de investigación? Siento que tengas una diligente urgente. Bueno, vamos a pasar a esa pregunta. Ojalá que la doctora Berenice pueda aclararme porque puedo entender muchas cosas de eso y la verdad es que no quiero dar una opinión si es que no tengo claro el ejemplo. Por favor, pasamos a la siguiente. Claro, doctor. Entonces, tenemos una última pregunta entonces ya de la doctora Tatiana Rojas, quien señala: ¿es posible realizar una disposición, archivo, inicio de investigación, formalización, derivación que contenga la adecuación al nuevo Código Procesal Penal o deben ser necesariamente independientes? No, se puede hacer. Todo se puede hacer en una. Acordémonos que incluso el Código Procesal nos permite emitir requerimientos mixtos, ¿no? O sea, ya depende de la fórmula. No hay una fórmula única. Lo importante, como en todo expediente judicial o carpeta fiscal, es que los pronunciamientos, impulsos, todo lo que se vaya a hacer, tenga que estar dentro de la carpeta fiscal, ¿no? En este caso, dentro de la carpeta fiscal. Si vas a formalizar, ya simplemente adecuas y formalizas. Tu propia formalización puede llevar la adecuación sin ningún problema. Para hacer un paréntesis y algo que sí quería dejarles y comentarles, ya que veo que hay bastantes colegas, ¿no?, y miembros del Ministerio Público, acordémonos que una vez que se formaliza y se comunica a un juez, ya esta formalización se le da un número de expediente. Todos los demás requerimientos, cuadernos que se vayan a llevar aparte, toda actuación, no importa, no sea en el principal u otro, tiene que ser presentado ante el juez que fue asignada esa formalización como control de garantías, como juez de control de garantías constitucionales,
y todo lo demás tiene que ser revisado por él. Es decir, yo presento la formalización, control de plazos, me lo tiene que presentar a ese expediente. Por eso es que eso se tiene que notificar. Yo quiero presentar un requerimiento de prisión preventiva, se la voy a presentar al juez con ese mismo número de expediente. Así, continuamente. Bueno, y espero que, doctora, bueno, no veo desde quién ha emitido la doctora, espero que haya quedado respondida a su pregunta. No necesariamente puede ser independiente, depende de fórmulas. Depende de fórmulas y estilos. Lo importante es que esté. Correcto, doctor. Muchas gracias entonces por todas las respuestas y por la participación en este seminario. Igualmente a todos los participantes, muchas gracias por estar con nosotros y los invitamos entonces a que sigan en contacto con la Escuela de Derecho Garantista por nuestra página fanpage, Capacitación Jurídica Garantista, y nuestra página web de Cerejos. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches.